pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El silencio que secará tu alma. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, versos 3 y 4. ¿Cuánto dominio ejerce la vergüenza sobre nuestras vidas? Puede parecer normal que sintamos vergüenza. A la hora de abrir nuestro corazón o confesar a otro nuestras ofensas, somos reticentes, y lo cierto es que no nos gusta hacerlo y procuramos evitarlo. Pero también es cierto, y lo digo por experiencia, que nuestro espíritu descansa en gran manera si lo hacemos, pues el peso de lo que nos estorba, nos pesa y nos agobia, queda repartido entre los hermanos. Abrir el corazón, compartir con otros nuestras debilidades, confesar nuestros errores y temores o mostrar nuestras heridas no nos hace ser más débiles, sino más fuertes ante ellas. Nos fortalece también ante el enemigo, que siempre está buscando con qué acorralarnos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuánta frescura estamos dispuestos a perder por causa de nuestro silencio? Y en mi gemir todo el día. Este es el precio de ese silencio, la pérdida del gozo que debiera de tener nuestra vida. Y no hablo de ser dicharachero. Cuando hablo del gozo de nuestra salvación. Hablo del gozo de saber que tenemos a alguien que pelea nuestras batallas. Y hablo de que transmitir este mensaje es esperanza a todos aquellos que no lo conocen. Hablo del gozo de saber que tenemos al mismo Jesús que entregó su vida por nosotros en la cruz y que hoy sigue intercediendo por nosotros cada día ante el Dios Padre. Y si esto no tiene ante nosotros un mayor peso que la propia vergüenza de nuestras debilidades, en poco estimamos a aquel que por nosotros sufrió la cruz. Gemir. ¿Cuánto más fácil nos resulta en ocasiones quejarnos que confesar? Desnudemos nuestros corazones ante Dios sin temor, teniendo presente lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por lo tanto, confiemos en Dios. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, versos 7 y 8. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.